La Torre de Olera. En la iglesia de Santa Bernabé. Santiago y Santana. Cuerpo octogonal con tres ventanas. Tres ventanales. Luego de punto con la tierra de la escalera. Y la fuente de Olera. Santa Ana de Olera. Iremos a verla un momento ahora. Ermita de Santa Ana de Olera. El de la de su campana. Pero suave, ¿eh? Uno. Dos. Tres toques ha dado, ¿eh? Español. Sí. Que no tengo gel. Pero si quieres te doy un poco de ojo. Te doy un poco de champú. Este Tony el melocotón. Este es un almendro. Sí. Oye, Pascual. ¿Qué? ¿Cómo se llama el campeón de Japón? Los de Rosco y Marta bajaron a defender Belmonte en 1362. Magnífica torre, barroca de Rosco, torre sus tres cuerpos de arriba. Muy bien restaurada. Iglesia parroquial del siglo XVII. Tres arcos, al tres Bolivia parece que sale. ¿Por dónde va la paloma? En el centro hay unos baños y los arcos de medio punto, con unas bandicas en las pequeñas cruces a cada lado. Pocas torres de las que hemos visto últimamente presentan una decoración tan abigarrada como esta. El ladrillo que está en el bosque. Exactamente, barroca como aquí. ¿Y qué cañicos tiene, eh? Cinco caños de la fuente de Olera. Ermita de San Félix. La torre Mudéjar de Marajos. Tiene también, como casi todas sus remate octogonal, culminado arriba con un chapitel metálico, ¿verdad? Que este se debió añadir en la reforma del siglo XVI, reformada en el XVIII, con la sede poligonal de Trilla. San Andrés Apóstol de Mara.
cuando rombos, al presidir, el triángulo opuesto. La fuente iglesia, 1887. Buena agua para beber.